A todos, estamos en Formación en Acción. Ya saben que es un programa que traemos los CECATI, Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, a todos ustedes. Siempre invitamos a algún profesor, alumno, alguno de las jefaturas, invitamos a todos los que conforman la comunidad CECATI para que vengan a platicarles qué es lo que se hace en nuestros centros de capacitación. Y hoy traemos como invitado al CECATI número 12. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Vamos con los distintos profesores y nuestro profesor instructor de la especialidad de electricidad, en una palabra, está aquí con nosotros el profesor Juan José Guzmán. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy a gusto. Qué bueno. Eso es lo importante, que estemos aquí a gusto, porque eso lo proyectamos a ustedes. Así mismo se sentirán en el CECATI, ¿o no, alumno querido? Claro que sí. Isaac García, que también es alumno del profesor Juan José, y pues nos están visitando para invitarlos a que lleguen al CECATI, ¿o no, don Severo? ¡Ay! Muy buenos días a todos, comunidad de educación secundaria técnica. Ay, no, pues nos vienen a enseñar algo muy elemental, ¿que no? Elemental, que todos los días necesitamos encender la luz y todos los días a alguien se le ha de fundir algo, a alguien se le ha de echar a perder algún aparato eléctrico y, en fin, nos vienen a enseñar algo muy importante. Así es de que, pues encantado de que estén aquí con nosotros. Muy bien, empezamos. Empezamos, muy bien. Cuéntanos, profesor Juan José, esta especialidad se llama en síntesis electricidad, pero ya saben que por ciertas circunstancias vamos cambiando el nombre de los cursos. Ustedes lo van a encontrar anunciado como electricidad, como soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos, así, ¿verdad? Así es. Ok, así es como nosotros nos promocionamos este curso, que en una palabra es electricidad, esta especialidad, perdón. Cuéntanos, profesor, ya sabemos que las especialidades están compuestas por distintos cursos, en este caso, ¿cuáles cursos la componen? Bueno, es una infinidad de cursos regulares que la componen, y dentro de ellos también impartimos en el CECATI 12 cursos de extensión, de los cuales partimos con algunos básicos, en los cuales empezamos desde cero, de empezar a ver conocimientos, los tipos de corriente que existen, y empezarlos a entender en su funcionamiento y después en su aplicación directamente. Perfecto. ¿Ahorita qué curso estás impartiendo? Ahorita tenemos un curso básico en los que yo atiendo dos grupos. Uh-huh. Uno que es de instalaciones eléctricas residenciales 1, que es un curso básico, y tengo en el segundo horario uno de instalaciones eléctricas industriales 1, que ya es un curso mediano de conocimiento previo que se requiere y que también forma parte de los cursos que tenemos durante el ciclo escolar. Y entonces, un alumno que quiere inscribirse contigo, ¿en qué horarios te puede encontrar? Claro. En mi caso, tengo grupo de las 8 de la mañana a las 11 y media, y de las 11:30 a las 3 de la tarde. Perfecto. ¿Y tienen turno vespertino de esta especialidad? También, así es. También pueden llegar, perfecto. Sí, tenemos un grupo en el vespertino, que es de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Y también hay otro profesor que tiene también un curso avanzado de electricidad industrial. Él está de las 7 de la mañana a las 11.
de las 7 a las 11 de la mañana. Así es. Electricidad industrial específicamente. Ya. ¡Ah, qué interesante! Entonces, ustedes a través de esta especialidad, en este CECATI, pueden introducirse desde lo más elemental, que son los problemas cotidianos que tienes en casa relacionados con la electricidad, así como con los aspectos eléctricos de ya a nivel industrial. Toda industria tiene una instalación mucho más compleja, supongo, mucho más amplia, mucho más compleja, ¿no? Que ustedes pueden aprender dentro del CECATI. Cuéntanos, alumno Isaac, ¿cuándo llegaste al CECATI? Llegué a finales del mes de septiembre. Año pasado. Del año pasado. Sí. O sea, tienes poquito. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ahorita. Como profesor ya es mi tercer curso. Ajá. ¿Qué cursos has tomado? Cuéntanos cómo fue. Instalaciones de residenciales 1, uh-huh. Instalaciones residenciales 2 y actualmente ya estoy en lo que es instalaciones eléctricas a nivel industrial. Ay, y cuéntanos así, ¿cómo notaste justo esto que les comentaba? ¿Se nota mucho la diferencia entre mucho. Lo que es la casa y la industria? Bueno, con lo que es industria apenas estamos iniciando. Ajá. A nivel casero, sí, porque cuando yo llegué, mis conocimientos eran empíricos. Sí, no como sabía todos realmente nosotros. Lo que yo hacía. Ahora ya tengo un porqué, se hacen las cosas. Claro. Y ya he hecho algunas reparaciones, he tenido ya los conocimientos previos. Ya uh-huh. sé lo que estoy haciendo. Y bueno, como me ha dicho el maestro, a la electricidad no hay que tenerle miedo, a la electricidad hay que tenerle un respeto. Bueno, hay una diferencia. Yo sí le tengo mucho respeto, igual que al gas, a mí me les tengo mucho respeto. Muy bien, ¿es un fenómeno físico la electricidad? Sí. Es un fenómeno físico, ok, porque también veo que hay electricidad que generada por el hombre, digamos, ¿no? La electricidad de estos focos, luces, pero también hay electricidad de la naturaleza, ¿no? Los propios rayos son un fenómeno de electricidad, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, ahorita estás tomando sistemas industriales. ¿Han ido a hacer algunas, ¿cómo se llama?, visitas escolares? De momento no. Todavía no. Ok, pues ya saben que se implementan visitas escolares dependiendo del nivel de avance de los alumnos. Bueno, pues también los llevan a algunas empresas, a algunas industrias, incluso a calles, ¿no? Calles que les dicen los profesores dónde ir y comprar. Isaac, bueno, ya sabemos que harán algunas visitas escolares y comentábamos que hasta algunas calles que existen en la ciudad para que ustedes se hagan de sus herramientas y materiales. Ok, pero cuéntanos ahora un poquito de cómo ha sido tu proceso de aprendizaje. ¿Llegaste sabiendo ya la electricidad? Me decías que eras que empíricamente todos sabemos, pero ¿cómo fue este enfrentarte ya a una formación, a una capacitación? Bueno, porque ahora en la casa ya he hecho algunas reparaciones. Ya sé, por ejemplo, dónde bajar los interruptores termomagnéticos. Antes, cuando yo traté de poner alguno, que nada más era uno, me costó casi un día para ponerlo. Ahora ya sé cómo ponerlos y cómo bajar y subir y cerrar y abrir los circuitos para que yo pueda hacer una reparación en casa y evitar que yo tenga pues una descarga. Claro, esto, interruptores termomagnéticos, ¿antes los llamabas así? Vulgarmente los conocemos como pastillas. La pastilla. Se dan cuenta que dentro de ese CATI, ok, lo que hacemos comúnmente, bueno, aprendemos si es correcto o incorrecto, hasta dónde hacerlo, aprendemos un procedimiento y también aprendemos el término común, más bien el término no común, el término correcto de cada uno de los procesos y de los materiales que son utilizados, ¿verdad? Perfecto. Y respecto al mercado de trabajo, ¿tú por qué entraste a trabajar? ¿Querías para ti mismo o ya te piden algunas chambitas o cómo es? No, porque yo creo que todos en casa siempre encontramos reparar algún daño eléctrico. Uh-huh. Desde cambiar un simple foco, un interruptor, un contacto. Entonces, ahora ya lo puedes hacer con una mayor facilidad y sin ningún temor. Uh-huh. Ya identificas cuál es la línea activa, cuál es la inactiva, cuál es la fase, cuál es el neutro, para tener mayor cuidado. Y evitar también hacer un corto. Claro. Como un compañero que nos comentaba que él empezaba a manipular los cables y cuando se dio cuenta ya se dio el llegue. Eso nos comentó cuando recién llegó. Ahora no, ahora ya sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo.
Así es, eso es lo importante, saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Profesor Juan José, aquí vemos dos foquitos azules. Cuéntanos qué es esto. Bueno, ese es un pequeño circuito que implica dos interruptores, uno de tres vías y uno de dos vías. Y internamente tiene una doble función. Realiza una conexión en serie, una conexión en paralelo, en la cual podemos identificar la luminosidad de los focos. Ahorita está manipulando Isaac, una conexión en serie, en la cual a manera didáctica tratamos de que ellos entiendan el funcionamiento, no solo como una teoría de lo que se da parte de la teoría, sino que también la manipulen y entiendan los porqués del funcionamiento en serie, en paralelo, etc. Estos son pequeños materiales didácticos, prototipos, que el mismo alumno ha desarrollado. Lo que tratamos de promover es la construcción de habilidades, de conocimientos, destrezas, para que ellos les den un enfoque práctico. Claro. Tal vez de un primer inicio teórico, ellos le dan una aplicación y ven la aplicación. Y entienden mejor las teorías y todo si las manipulan. Ajá. ¿En qué caso se aplica dentro de una residencia, digamos, este tipo de... Eso, por ejemplo. Exacto. En residencial se ocupa conexiones en paralelo, dada la luminosidad de cada foco, de acuerdo a su potencia. Cosa que si lo hiciéramos en serie, tiene sus características también. Prenden a una parte de su intensidad normal y como una serie navideña, si un foquito se funde, dejan de funcionar todos los demás. Uh-huh. Vemos los pros, los contras, ventajas y desventajas. Pero esta misma teoría de serie y paralelo, más adelante se le da una utilidad en el control de motores, el entender los bobinados de los motores, e inclusive ahora en lo de celdas solares, por qué se pone un arreglo en serie, por qué se pone uno en paralelo para las baterías y dar un mejor funcionamiento. Claro. Si no mal recuerdo, alguno de los cursos es sobre específicamente motores. Sí, control de motores, y viene un poquito más adelante, y es un curso un poco más avanzado, pero ya traemos bien sustentado todas estas bases y teorías y el manipuleo que hace el alumno, ya saber por qué lo va a hacer, qué función va a tener, qué ventajas y desventajas. Claro. Isaac, ¿tú consideras que los chicos de educación secundaria, los que egresan, que es a quien dirigimos básicamente el programa, pueden encontrar aquí una posibilidad importante y pueden además entenderlo perfectamente? Claro que sí. ¿Sí? Si yo lo entendí, también ellos lo pueden entender. Ok, porque luego yo paso con el profesor del CECATI, veo el pizarrón y la verdad es que digo, ay, esto está muy complicado porque pues está lleno de cositos. No, porque ya el profesor nos enseña un lenguaje, así como las notas musicales. Yo creo que si le enseño una partitura, no le va a entender. Pero también como sé un poquito de música, yo entiendo qué significa cada nota. Excelente, es como un lenguaje que aprendes a leerlo también. Por ejemplo, y al rato es familiar. Perdón, y como explicaba el profesor, yo llegué con esta inquietud. Sí. Y yo se lo dibujé porque él me dio las bases. Ajá. Y entre los dos nos entendemos qué es lo que está plasmando en un papel. Y aquí, este pequeño experimento o práctica, puedo decir que está implícito lo que es medio curso del residencial 1. Y yo excelente. Lo armé y el maestro supervisó y ya le dio el visto bueno. Y ahora ya se los estamos mostrando. Parece algo complejo, pero es algo simple. Claro, es algo simple, pero que fue una idea que tuviste, es interesante. Exacto. Que tú entras a estudiar y el panorama se abre, las posibilidades te van llegando y empieza el ingenio también para desarrollar este tipo de prototipos que son súper importantes en los cursos, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, veo que traen otra tablita, sí, ahí, ¿de qué se trata? Por acá traemos... Primero, pues fue un experimento, una práctica que nos hizo sudar el maestro. Ajá. Que quería que lo pensáramos, no nomás dijo háganlo así. Sí. Y ya después ya lo llevamos a una tablita. Pues es un cuestionario que hizo el maestro.
Tenemos aquí un cuestionario del CECATI número 12. Es otro prototipo que ellos elaboraron, complejito, y tiene algunas preguntas. Cada línea tiene una pregunta con sus respectivas respuestas. Y los foquitos nos indican si hay error o verdad. Muy bien, vamos a ver si somos muy chidos. ¿Quieres leer, don Severo? Oh, sí. A ver, la primera, ¿a partir de qué edad te puedes inscribir a los cursos de CECATI? Dice A, a partir de los 30 años. B, a partir de los 15 años. Y C, a partir de los 18 años. Y yo digo que es a partir de los 18 años. Vamos a ver. Uy. Me equivoqué. Pues, ¿a los cuántos años es entonces? A los 15. Por eso estamos aquí con Educación Secundaria Técnica, para que los chicos que egresan de secundaria a los 15 años precisamente, o casi al cumplirlos, pues vean estas alternativas que existen en CECATI. Así es de que es a partir de los 15 años. Muy bien. ¿Quieren que otra? Sí, nos echamos otra. Ahí va. ¿Qué? ¿La edad límite para inscribirse a los cursos de CECATI es a los 60 años, hasta los 115 años de edad o a los 45? Yo digo que es hasta los 115 años de edad. Si tiene 116, ya ni vaya, ¿eh? Ya no lo van a aceptar. Muy bien, pues esto es divertido, ¿verdad, profesor? ¿Y por qué fue tan complejo hacerlo? ¿Por qué es tan... ¿Qué implica hacer todo esto? Aquí atrás tenemos una serie de circuitos, ¿se les llama? Dos circuitos. ¿Dos circuitos? Ok, cuéntanos. Sí. Bueno, en realidad lo que tratamos es de hacerlo práctico, de empezar a construir el conocimiento del alumno en base a lo teórico y darle una aplicación. Realmente este circuito parte del circuito básico elemental, que cualquiera lo puede entender, pero ya darle una aplicación directamente, ya los pongo a pensar un poquito cómo van a ir las conexiones y empiezo a crearles algunas situaciones en las cuales ellos tienen que pensar y tienen que resolver por sí solos, con base a las bases que ya se les dio, de cómo lo tienen que hacer. Porque así es en la vida diaria. Así es. Cada situación, cada riesgo eléctrico, una falla eléctrica, implica también un reto sobre todo, que si nos basamos y tenemos bien plantados los conocimientos básicos, los funcionamientos principales, lo podemos resolver. Entonces, muchos retos que les voy poniendo para que ellos empiecen a construir sus propias deducciones y lleguemos a la más acertada. Y este es uno de ellos, que ya le damos un enfoque, digamos, didáctico, en la cual emplearon ellos el conocimiento en cómo hacer las conexiones para darle una aplicación real. Claro, perfecto. Esa es una parte súper importante en CECATI, enfrentarlos a la resolución de problemas. Es decir, yo te voy a dar las herramientas teóricas, te voy a mostrar algunas prácticas para que después tú ya tengas lo suficiente y lo necesario para que te enfrentes a los retos que te imponen desde aquí los profesores y también en la práctica. A veces en el propio CECATI, ¿verdad? Así hacen es. Sus prácticas. Sí, claro. Ya en ocasiones también hacemos un recorrido. Nos volvemos más críticos y analíticos de las situaciones. Ya con el conocimiento que vamos desarrollando, pues ya el simple hecho de viajar en el metro, estar esperando el tren, empiezan a observar las instalaciones y empezamos a criticar tanto positivamente las que están bien hechas y de ahí también agarramos experiencia, como las que no están bien realizadas y los riesgos posibles que representan cada una de ellas. Entonces, en un ambiente más real, es un complemento del conocimiento que ellos van a ir aplicando sobre todo. Claro. Pero tratamos de hacerlo esto, siempre construyendo el conocimiento, construyendo también habilidades y destrezas, pero también valores, que es algo que no debemos dejar de lado. Muy bien. Pues, Isaac, ¿tú llegaste a un curso y ya llevas tres? ¿O planeas qué planeas? Mi plan es abarcar todos los cursos sobre electricidad que está ofertando el CECATI 12.
Ahorita sigue el Industrial 2. Luego viene algo sobre automatización. No sé si me equivoco, maestro. Control. Y control de automatización. Y por último está la de reparación de seres domésticos. Uh-huh. Y bueno, ya tal vez en otro CECATI estudio un poquito lo que es electrónica. Y si todavía quiero abarcar más, puedo estudiar alguno otro que ya se enfoque a electricidad automotriz. Uh-huh. Aprovechando todo lo que nos dan los CECATIs. Claro. Excelente. Entonces, los CECATI son muy diversos. Allí ya saben que en la cintilla aparece nuestra página de internet. Ustedes allí pueden consultar cuántas especialidades tenemos, en qué CECATI se encuentran, dónde se localizan los CECATI, no solamente en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Si están interesados en alguno de ellos, entren a esta página y también les contamos qué es lo que sucede en CECATI, porque hay múltiples eventos que se realizan en los distintos CECATI y en la propia Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Así es de que échense un clavadito. Pues muy bien, profesor, ¿qué curso ahorita dices que está el curso de residencial, electricidad residencial? No, Isaac, está en industrial, perdón. Electricidad industrial. ¿Todavía se pueden inscribir a ese curso? Bueno, este curso ya tiene un avance aproximadamente de un mes. Estamos pues ya más del 50% del curso. Perfecto. Pero continuamente estamos renovando algunos cursos. Más adelante tenemos de control de electromecánico. Y un poquito adelante, digamos el 6 de junio, si no mal recuerdo, inicio uno que es de reparaciones eléctricas caseras, que empezamos desde cero, que está abierto a todo el público, que también quiere hacer una reparación en casa y que no sabe nada de electricidad. ¿Pueden entrar mujeres? También, claro que sí. Perfecto. Todos son bienvenidos. Es que nosotras somos las que usamos la licuadora, la lavadora. Bueno, es que la lavadora creo que no entra. Entra licuadora, por ejemplo, tostador. Sí. ¿Qué otras? Todos los aparatos que plancha. Dependan de una instalación eléctrica. Ajá. Enseñamos muchas veces. Sucede que se dañó un interruptor o un contacto. Claro. Y no sabemos, y hay que pagar por ello. Entonces, ¿qué mejor que aprenderlo y nosotros mismos hacerlo? O simplemente, como lo mencionaba, volvernos críticos. Si contratamos a alguien, saber si lo está haciendo bien o si simplemente está haciendo cosas por hacerlas nada más porque sí. Así es, muy buen punto. Perfecto. Pues, Isaac, ya nos vamos a despedir. ¿Qué les recomiendas a los chicos, chicas? ¿Cómo los invitarías a que lleguen a los CECATI? Bueno, pues ya acaba de comentar que hay varios CECATIs aquí en la Ciudad de México y en el país. Son accesibles, no hay tanto requisito. Es una herramienta que ustedes pueden aprender, es un oficio y que aparte de lo que ellos deseen estudiar, qué bueno que sepan hacer alguna reparación, en mi caso o en este caso eléctrica, pero el CECATI también da otros oficios. Pueden aprovecharlos. Así es. Los costos son muy bajos. Sí, profesores de educación secundaria técnica también, volteen a los CECATI, este tipo de materiales didácticos los pueden desarrollar con sus alumnos o incluso cualquier profesor, sobre preguntas y respuestas hace mucho más dinámico el aprendizaje. Profesor, ya nos vamos a despedir, pues te agradecemos mucho. ¿Quieres comentarnos algo ya para retirarnos? Pues así como lo mencionaron, los esperamos en CECATI. Creo que el conocimiento no se le niega a nadie y ustedes pueden aprender lo que ustedes quieran y podrán llegar hasta donde ustedes quieran. Solo es invertir un poquito que después les va a redituar y de verdad van a estar muy agradecidos con lo que aprenden en la vida día a día. Y los esperamos en CECATI. Claro que sí, en el CECATI, en este caso, el número 12 de donde llegaron nuestros invitados, que se encuentra en Martín Carrera, ¿verdad? Sí. Ustedes llegan al metro Martín Carrera, le dan la vuelta a la manzana y llegan, que es una manzanota, pero le dan la vuelta. Muy bien, para la dirección, entren a la página de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y pues nosotros nos vemos la próxima, ¿verdad, don Severo? Así es, nos vemos la próxima en Formación en Acción y damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. ¡Nos vemos!